Hola amigos fotoshoperos, ¿cómo están? Soy Nicolás y en este video les voy a mostrar cómo invertir la selección de la varita mágica de una forma rápida, usando un comando muy rápido, tan rápido que mira lo que hago. Así que si estás listo vamos a empezar. Bien, como siempre en la descripción del video te dejo el link para que descargues la imagen y me sigas paso a paso y además te voy a dar un truco sorpresa para que hagas esto que hago. Con una tecla vuelva todo, todo, todo a la normalidad como hice recién. Así que... Vamos a empezar. Con la imagen abierta, acá tenemos la capa fondo, la desbloqueamos siempre. Y lo que vamos a usar es la herramienta típica varita mágica, ¿bien? Te recomiendo, si quieres saber cómo usar bien el tema de la tolerancia y agregar las selecciones y demás, que veas el video que te dejo a continuación. Entonces, vamos a empezar a, primero vamos a hacer la selección de una forma muy rápida, pero para esto vamos a crear, como te muestro en el video que te digo, una capa de ajuste para tratar de cambiar un poco lo que es la imagen por el contraste. Porque si no, lo que nos va a pasar es que vamos a empezar a elegir cosas y la verdad que se nos va a complicar un poco. Así que yo rápidamente voy a hacer esto de la selección de una forma en la cual esa capa de ajuste me permita hacer una selección más precisa, que obviamente se me puede ir un poco. Lo que debería hacer es... Tratar de variar la tolerancia o inclusive podría combinar con otro tipo de herramienta. Pero en este caso solamente voy a ir haciendo la selección. Voy a apurar el video así tengo la selección hecha. Bien, con toda la imagen seleccionada, si pudiste ver, estuve variando la tolerancia, entre otras cosas más, como inclusive lo que es la máscara rápida en la cual acabo de entrar. Te recomiendo el video de la máscara rápida para que puedas aprender cómo combinar esta herramienta con la varita mágica. Bien, hecho la selección, voy a desestimar esto que tengo por acá. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar con la máscara, ¿sí? Porque muchas veces cuando queremos borrar el fondo lo que se hace es, o borrar el fondo como hago ahora. Ahí se borra completamente. O oh, vuelvo para atrás. Creo una máscara en este caso. En la cual puedo mantener el fondo. ¿sí? En este caso vamos a volver ahí. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Con la selección hecha. Entonces en este caso. Por ejemplo. Digamos que quisiera seleccionar el personaje. ¿sí? El objeto o la persona en este caso. La forma de hacerlo es ir a selección. Y acá donde dice invertir. Lo que se hace es invertir justamente la selección. Si yo muevo, por ejemplo, acá el objeto, se puede ver que se mueve solamente la parte de adentro. ¿sí? Y lo mismo si vuelvo acá y toco invertir otra vez, se vuelve a elegir toda la parte de afuera. Algunos pequeños trucos de regalo que te puedo dar, por ejemplo, es que hay selecciones, como en este caso, que se pueden aprovechar de la siguiente manera. Podemos crear acá un canal, desde acá, canal nuevo, y como la selección está hecha, el canal nuevo... Lo tenemos acá y este canal nos permite guardar la máscara que acabamos de hacer o la selección mejor dicho que acabamos de hacer con eh, en este caso así. Si quieres ver más sobre canales y selecciones perfectas, te recomiendo un video que tenemos en el canal que está muy bueno donde se explica bien todo esto. Otra forma si no de guardar tu selección, simplemente es ir a selección, guardar selección y guardas la selección en, por ejemplo, puede ser en un canal nuevo con un nombre, por ejemplo, en un nuevo canal, ¿sí? O se puede cargar sobre otro. Inclusive se puede enviar esta, eh, esta selección hecha a otro, eh, otro documento, ¿sí? Ahí guardo la selección y acá se puede ver que se guardó como exactamente un canal, ¿sí? Lo hicimos de forma manual o con la opción de selección y guardar selección. Al revés también es cargando la selección y lo que se carga es la selección que se hizo en la parte de canales. Por eso la parte de canales es tan importante saberla también. Así que en este caso lo que voy a hacer es agregar una máscara, como dice acá abajo, y lo que puedo hacer es, en vez de invertir la selección, que en realidad ya la selección la perdí porque apliqué la máscara en este caso, lo que puedo hacer es invertir, pero invertir el color de la imagen. ¿Por qué? Porque si entro a la máscara puedo ver que está en blanco y negro, pero si invierto estos colores... Puede quedar al revés. ¿Cómo se invierte? Desde imagen, ajustes. Y cuando dice invertir, se invierte de blanco a negro y negro a blanco. Cuando salgo de la máscara se puede ver que la transparencia está aplicada en el fondo. Lo mismo que si entro acá y toco control y la I se hace la, en la, la forma inversa automáticamente. Que eso es lo que estaba haciendo al principio del video. Para cargar la selección rápidamente, como te dije, podemos ir a selección, cargar selección. Y acá cargamos el, el canal que tenemos preparado, el cual es varita mágica, ahí está, y se carga, ahí está automáticamente, o si no, he seleccionado acá, vengo a canal y con la tecla control apretada, haciendo clic en una de estas opciones que tenemos por acá, ya se cargó automáticamente la imagen. Mucho cuidado dónde estás parado acá en este tipo de máscara, así Porque puede que no te deje trabajar tranquilo. Porque para poder trabajar en el documento tenés que estar parado acá en RGB. Así que mucho cuidado con eso. Bien, y ahí se cargó la eh, selección automáticamente. Otra forma de cargar la selección es haciendo control clic sobre, en este caso, lo que es la miniatura de la máscara. Cuando haces control clic en la miniatura de la máscara o, en, o en, en lo que sería la miniatura de la imagen, se cargan los píxeles. Que existen en el documento. Por ejemplo, mira, voy a crear una capa nueva a partir de solamente los píxeles ex existentes. Que es decir, como se puede ver acá, ya esta imagen no tiene fondo. Sin embargo, la de acá sí. Ahí pongo. Esta con el fondo original. Y esta ya es una copia, pero sin fondo. Bien. Entonces una forma rápida de poder cargar la selección es haciendo control, clic sobre la miniatura. Y listo, tengo cargada la selección. Pero esta selección. Es, eh, se crea a partir de lo que existe en esta capa. ¿sí? Si yo tuviera otras capas y hago lo mismo, se carga automáticamente la selección de, eh, de lo que exista en esta capa. ¿sí? Y para comprobar lo que está seleccionado, con la tecla U podemos entrar y salir rápidamente y ver lo que está seleccionado. Así que de esta forma, además, ah, esto quería decirles. Suscríbanse al canal para poder recibir más contenido en el cual estoy subiendo un montón de herramientas te pueden ayudar en tu aventura creativa si te querés su suscribir suscribite campanita buenísimo y si no te quieres suscribir no pasa nada buenísimo también acá seguimos y acá estamos entonces con esta forma de selección que ya te digo control clic control de también las los atajos de teclado control de para seleccionar o control a que también puedes seleccionar todo esto es muy importante porque hay veces que te puede pasar algún error y nada con control de Borras la selección o control A. También ahí se selecciona todo, como puedes ver. Y si tocas control Shift I, no se puede seleccionar nada, claro. Así que recordá, lo que hicimos fue la selección, digamos que tenemos, y podemos invertir la selección o el atajo de teclado mayúsculas control I. Y esto lo que hace es dar la vuelta la selección. Si te gustó este video, te invito a suscribirte y ver los siguientes videos en los cuales... Tratamos algunos temas importantes como otras herramientas y otras composiciones y otro estilo de cosas que te pueden ayudar en esta aventura creativa de Photoshop para que aprendas todas las herramientas que necesitas para realizar tus proyectos. Así que te invito a ver los siguientes videos.